Según información por parte del ingeniero Víctor Espinosa, encargado de los trabajos de construcción de la Casa de la Judicatura, la obra se vería paralizada por varios días, esto debido a que en el área que corresponde a dicha construcción está ubicada la red de alumbrado público, lo que impide que la maquinaria pueda utilizar el debido espacio para ejecución de trabajos, pues al intentar hacerlo ya se habrían mostrado inconvenientes como el roce entre el brazo de la máquina y los cables de alta tensión, pudiendo esto ocasionar graves problemas. Muy buenos días. Como verá, nosotros estamos avanzando ya con el relleno, la primera capa en la cimentación. Tenemos ya un área más aproximada de 660 metros cuadrados de relleno, mejoramiento, material importado. Aquí tenemos un inconveniente que se nos ha presentado desde el inicio de la obra, es la reubicación de la red de alumbrado que tenemos acá. Tenemos dificultad en el momento de la máquina puede tocar un cable de eso y pasar cualquier desgracia. Ya hemos hecho la solicitud, ya tenemos más de una semana sin ninguna respuesta, esperando que las autoridades competentes hagan algo, ¿no? Y hagan la reubicación de los cables. Así es, es un problema, hay retraso. Hemos tenido problemas con la empresa eléctrica, se han quemado unos fusiles, me dicen ellos, que por culpa de las excavaciones que están haciendo. Pero lo estamos superando, ¿no? Hay que trabajar con cuidado en estos casos. Manifestó que ya se habría realizado las gestiones pertinentes ante representantes de este servicio público, por lo que se mantienen a esperas de una respuesta positiva. El oficio ya está hecho, tenemos ya más de... Sí, hace 15 días se le entregó un oficio a la empresa eléctrica del Oro, ¿no? En este caso, estamos insistiendo para que vengan ellos a tomar medidas, ¿no? Ya el cambio de las reubicaciones, que sería de los postes en este caso. La seguridad aquí es que nosotros, por el plazo que nos están dando, entonces tenemos que avanzar, pero con cuidado, no quedarnos atrasados. Y es que ellos esperan entregar esta obra para la fecha designada. Pero eso sí, sin olvidar la seguridad de los trabajadores, que en su mayoría corresponden a esta localidad. Estamos entregando la obra a mediados de octubre, por ahí está el plazo. Pero ya se nos están presentando retrasos que con justificativos no va a haber inconvenientes, ¿no? Ya. Yeah. Con respecto a la mano de obra local, tenemos 100%. Sí, tenemos 100% a... Más aquí trabajadores de aquí del pueblo de Balsa, de su ciudad. Por el momento, como es excavación, el relleno, no es mucho personal que necesitamos. Yo creo que de aquí a partir del jueves de esta semana tenemos ya lo que es cimentación, el terreno listo para empezar con la albañilería, que ahí vamos a necesitar. Que por favor tengan paciencia, ¿no? Que ya nos han venido acá a buscar trabajo, le hemos dicho que por favor nos esperen. Hasta el jueves, más tardar, ya empezamos con lo que es cimentación y se le va a dar la oportunidad de trabajo.